No creo que nada vaya a suceder el año entrante, por lo visto. No hay consenso de apoyar la reforma al sistema de justicia del país, de tal manera que creo que vamos a seguir igual, o sea, tolerando la corrupción y la impunidad. De tal manera que pareciera que no hay conciencia en los padres de la patria. Pues algo desmotivada total y absolutamente de ver que no hay discusión de fondo y que hay consensos para no avanzar y no hay consensos para que avancemos como país. Es un fracaso para la población guatemalteca porque al final lo que se pretende es que la población tenga una justicia pronta y cumplida y lo que recibe la población es un no de parte del Congreso de la República. La única alternativa ahora es que la población esté vigilante de los procesos que se llevan a cabo en el país.